Hi kids, once again, this is your English teacher, George Paredes, now bringing you a new subject for today's class. Today's subject is about after school fun. This is a new vocabulary from Unit 2. Alright, make sure to check out your books, please. Or if you don't have the book, you can download the app in every cell phone that you have, like for example in a Play Store or App Store if you have an Apple cell phone. Alright, so let me do the introduction in Spanish now. Chicos, ¿qué tal? Soy su profesor Josh Paredes y el día de hoy vamos a aprender de las actividades divertidas después del colegio. Este es el nuevo vocabulario de la unidad 2. Ok, recuerden que todo esto va a ser anotado en sus cuadernos, fecha, título, como está acá. Muy bien, la fecha, ustedes chicos saben que el año pasado hemos visto no esta fecha, sino la completa. Ok, remember, ok. Now, esta clase va a ser muy fácil, ya que solamente es vocabulario. Solamente tenemos que repasar la pronunciación y saber el significado. Después de eso vamos a ver la actividad con el grammar y avanzar unas actividades. Muy bien. Ok. Recuerden que los que no tienen libro también pueden descargar la aplicación del Apple o, disculpen, desde el App Store o Play Store de sus celulares. Muy bien, con el mismo nombre del libro. Ok, vamos a comenzar. Tenemos 6 palabras. También voy a estar ejecutando unas diapositivas para que puedan mejorar lo que es esta clase. Muy bien. First word is band practice. Band practice. Band practice. Significa práctica de banda, ¿no? O de orquesta. De repente estás en una, después del colegio, en la banda del colegio, ¿no? Estás tocando la, no sé, cualquier instrumento y practicas después del colegio esto, ¿verdad? Son actividades que vemos después del colegio. Usualmente estas actividades nosotros lo tenemos dentro del horario de clase, pues, ¿no? Pero de repente hay alumnos que saliendo del colegio pueden ir a un instituto privado, ¿no? A practicar idiomas, otro para practicar baile, ¿verdad? Entonces vamos a ver todas estas palabras que llegan al contexto de lo que estamos hablando. So we said that the first one is band practice, right? Muy bien. Second one is Chinese class. Chinese class. There. And that means clase de chino. Ese es un idioma, ¿no? Podemos ir a un instituto a aprender eso. Francés, italiano, inglés, ¿no? Veamos number three. We have dance class. Dance class. Dance class. And that means clase de baile. Ok, clase de baile. Recuerda que en la mayoría de situaciones vas a ver que se repite esto, pues, ¿no? Class, 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 class. Son clases. Y practice son prácticas, ¿no? Relaciona la palabra, ¿no? Porque tiene mucho que ver. Si acá le quitaras la S y le pusieses una E, diría clase, pues, ¿no? Es lo mismo. Igual con practice. Lo único que tú tienes que ver son estas palabras de acá. Alright. We said dance class. So we're now in number four. Soccer practice. Soccer practice. Soccer practice. Y esa es práctica de fulbito, como le llaman acá, pues, ¿no? Pero tú cuando vas allá a Estados Unidos, si tú dices, quiero jugar fútbol, ellos van a pensar que quieres jugar fútbol americano, American football, que ese es otro deporte. Allá le llaman soccer directamente. ¿Ok?
Muy bien. Number five. Swimming class. Swimming class. Swimming class. And that's clase de natación. Clase de natación. Muy bien. And the last one, but not least. La última, pero no menos importante, es Taekwondo class. Taekwondo class. Taekwondo class. Clase de Taekwondo, que es un tipo de deporte o disciplina, aparte del karate, de judo, ¿no? Ok, chicos, practiquen estas palabras, por favor, porque esto vamos a verlo en lo que es la conversación de la primera de la segunda unidad, ok, del comienzo, y en las canciones, si es que pueden escucharlo, para que puedan practicar este tipo de vocabulario. Muy bien, conmigo sería hasta la próxima clase. Cuídense y quédense en casa, por favor. Saludos.